Hola, seguramente si estás viendo este vídeo serás un jugador que ha jugado Minecraft, casi 100%, vamos, a no ser que estés ahí bastante aburrido en tu casa. Y probablemente aún más estés interesado en por qué Minecraft Legends fracasó o directamente no sabes qué pasó con su vida y quieres enterarte un poco de qué pasó con ese juego que iba a ser tan bueno y maravilloso y hacer que Mojang volviese a lo más alto. No, a ver, tampoco nos pasemos. No había tantas expectativas y aún así la jodieron. Efectivamente, en el vídeo de hoy te voy a contar por qué Minecraft Legends fue un fracaso, a pesar de que tampoco pintaba tan mal, sinceramente. Muchos de nosotros, como yo, que soy un ingenuo que sigue pensando que a día de hoy van a sacar la fucking end update, nos ilusionamos muchísimo con este juego, ya que trae un nuevo apartado a la zona de Minecraft, unos gráficos bastante interesantes y nuevas mecánicas que no tenían nada que ver con el juego principal y que podría ser al fin otra variable para no seguir jugando siempre Survival. Y bueno, pues resulta que por unas cosas y otras, ahora mismo el juego lo juegan literalmente dos personas contadas y será el online, porque el un jugador es horrible. Pero bueno, aquí venimos a analizar un poco el porqué el fracaso de Minecraft Legends. Voy a dar tanto mi opinión como cosas que son completamente objetivas, o sea, voy a dar las dos partes. Y sin enrollarme mucho más, vamos a empezar ya con el vídeo. Eso sí, recuerda antes de nada, por favor, porfis, 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 por favor, dejar un buen like, suscribirte al canal y ya si me dejas un comentario diciendo ¡Cintrón es un jefe! ¡Sigue subiendo vídeos de Minecraft! Pues ya es que lo petas, literalmente te regalo un corazoncito y te doy un like, para que te quejes. Así que nada, habiendo ya suscrito al canal y dejado un buen like, vamos a pasar con el vídeo, que ya sabéis que a mí no me gusta enrollarme mucho, ¡vamos a ello! Vale, vamos a analizar un poquito las distintas partes de por qué el Minecraft Legends fue un fracaso y por qué considero que es un mal juego, y lo puedo decir abiertamente, yo creo. Básicamente, Minecraft Legends, para el que no lo conozca mucho, es un juego nuevo que salió y que intentaba imitar el estilo de juegos de estrategia, tipo StarCraft, Warcraft 3, para los que hayáis jugado. Bueno, básicamente tú tienes tu base, construyes tu aldea, la mejoras, te preparas tropas, invades al enemigo, y así todo el rato. O sea, directamente tú no peleabas, tú metías algún machetazo, pero básicamente consiste en ir explorando el mapa, ir invadiendo aldeas y al final invadir al enemigo. Eso en el modo online, claro. El modo historia consistía en un punto central donde spawneabas. A partir de ahí tenías que ir destruyendo distintas bases del Nether, ya que se estaban intentando apoderar del Overworld, y bueno, hasta ahí todo pintaba genial, ¿no? Un Nether que quiere invadirte, tienes que no sé qué, tal, bosses, no sé qué, bueno, todo muy bonito, ¿no? Pues bueno, vamos a empezar por el primer fallo, y es la completa y horrible IA que hay. O sea, lo que no puede ser es que pasen cosas como las que os voy a poner ahora mismo en un clip que me pasó a mí mismo en directo. Sí, también hago directos, por si quieres apuntarte también. Tienes el disco del canal que aviso siempre por ahí de cuando hago directo y toda la vaina. Y bueno, también te puedes suscribir, campanita, dale a la campanita. A la filmación. Es que llegan tres golems. Tres golems. Es que llegan tres. Sí, efectivamente, ese era yo gritando como un desgraciado porque mandé unos tropas a ir a por una torre, por un puente y literalmente se cayeron al vacío. Y bueno, podéis decir, bueno, Citro, habrá sido un bug de un solo día. No, no, no. Pasaron en los tres o cuatro directos que hice todos los malditos días. Siempre, para mandar tropas por los puentes, se caían solos, les mandabas para arriba, se caían. O sea, la IA es una completa basura. Literalmente los de Mojang comenzaron a programarlo con unos monos y dijeron, venga, vamos a usar ChatGPT. Programenme unas tropas, sí, que sean subnormales y que cuando les mandes ir a un sitio se caigan. Perfecto, tenemos juegazo, lo sacamos, ya. Yeah. Básicamente yo creo que así fue la idea a la hora de gestionar el juego, porque es literalmente horrible. Y no solo en eso, en general, o sea, las tropas es que son completamente subnormales. O sea, es increíble. Si te repasas un poco el par de vídeos que subí al canal, porque no me ha pasado el juego, literalmente lo dejaba a la mitad, y los directos verás que es completamente desquiciante. Y con esto también enlazo para el punto 2, y es la completa basura de las construcciones. Tú ves el juego y los gráficos son muy buenos, o sea, dentro de lo que es Minecraft, eso es un gráfico bonito, usan una paleta de colores bonita, o sea, te entra por los ojos. Pues muy bien, a la hora de poner construcciones, es que es desquiciante. ¿Sabéis lo que es juego Fortnite Lego? Que por cierto, estamos subiendo la serie al canal por si quieres pasarte después de este vídeo. Lo completamente asimétrico que es. Bueno, pues es aún más desesperante que eso. O sea, literalmente, el Minecraft Legends para construir una escalera y cuadrarla para que te llegue del suelo a la cima de una montaña, tienes que sacarte cuatro ingenierías. Tengo que estudiar más ahí que para el examen de matemáticas. Es increíble también, por favor. No puede ser que para construir una mísera estructura esté media hora. O sea, es que pierde toda la emoción. Vas a invadir una aldea, vas a subir con una escalera y dices, guau, mira, me subo a esta torre, luego me hago un puente para aquí, no sé qué. Nada, tranquilo, que toda la euforia se te pasa cuando llegas y no puedes ni construir el primer puente. Pero bueno, ahora ya vamos a pasar a un apartado un poco más distinto y me voy a centrar solo en el modo historia. Y es la completa y horrible que es. O sea, me refiero a lo que es el lore de la historia.
Yo lo que jugué, que ya digo que no me lo he pasado, a mí me interesó. Al final, pues eso, es un Nether que invade el Overworld, tal, no sé qué, tienes que ir destruyendo aldeas, hay bosses, hay cosas. Las cinemáticas están de locos, eso sí. Lo de que estén con las voces dobladas también está muy bien, pero bueno, aquí hemos venido a funar y no hablar de puntos positivos. Y es a lo que voy ahora. Yo la historia y por lo que dejé de jugar el Minecraft Legends, aparte de porque me ponía muy nervioso a la hora de construir y a la hora de las tropas, es sobre todo por lo monótona que se me hacía. Era todo el rato lo mismo. Está muy bien que tú lo que quieras incitar es a invadir aldeas y luego ya ir mejorando el mundo. Pero escúchame, es que era horrible. O sea, después de haber invadido ya 4 o 5 aldeas, me tocaba un mapa en el que tenía que invadir, creo que eran 3 aldeas, las cuales eran cada una como 4. O sea, estaba dividido y era una locura. O sea, es que iba a tener que estar invadiendo aldeas todo el rato con la misma mecánica horas. O sea, iba a tardar un buen rato en hacerlo. Y claro, si me dices que las pudieses hacer rápido, vale. Pero es que entre que tus tropas son gilipollas, que las construcciones van mal y que las de aldeas son en sitios altos, que es imposible llegar por la mierda a las construcciones, pues es que se hace imposible jugar, amigos. ¿Qué quieres que te diga? Entonces es completamente horrible. Y claro, si me hubiesen puesto tres, pues ya habría dicho, mira, ya me las paso y seguimos al siguiente. Pero es que eran, ya digo, tres y cada una tenía partes. O sea, es que era increíble. Y yo considero que esos son los tres puntos principales. Luego hay más cosillas que a mí del juego no me gustaron, pero ya puede ser personal. Por ejemplo, a mí no me gustó. Yo creo que el mapa podría ser, haber sido bastante más grande. Yo creo que podrían haber puesto habilidades del personaje. O sea, tu personaje literalmente no evoluciona a lo largo del juego, es el mismo. Cambias de montura, que eso está muy bien. Pero literalmente es el mismo a lo largo de todo el juego. O sea, no te puedes mejorar la espada, no puedes ponerte más velocidad, más ataque, más defensa, más salto. No puedes hacer absolutamente nada. O sea, me parece una tremenda castaña eso. Y luego también yo creo que sí, no creo que les hubiese costado mucho meter alguna montura más y algún sitio más de exploración. Ya digo, es que al final es todo el rato lo mismo. Es una isla donde lo más relevante son aldeas de piglins. De piglins. Y básicamente que tienes que llegar, destruirlas y irte para tu casa. O sea, no me parece que tenga excesivo sentido por esa parte. Ya digo, obviamente el juego es un fracaso en cuanto a números y demás, pero el juego como tal, si te gusta el tipo de juego de estrategia y eso, te puede llegar hasta a molar. Pero yo para mí es un juego que es bastante injugable, la verdad. O sea, yo creo que los puntos negativos pueden mucho con los positivos. Y yo no había hecho este vídeo antes, porque con la buena base que tiene el juego y la buena idea que es, tenía la esperanza, sí, tenía la esperanza en Mojang, tenía la esperanza en Mojang de que metiesen una fucking actualización decente y pudiese jugar al juego y disfrutarlo. Literalmente, yo dije en directo y en el Discord que iba a seguir con la serie, pero es que a día de hoy se me hace imposible. Literalmente es completamente imposible jugar, o sea, no me pienso meter ahí para hacer todo el rato lo mismo y con la IA de mierda. Pero bueno, creo que ya he mencionado bastantes veces que le era una basura. Entonces eso, pues nada, solo queda rezar para ver si Mojang le mete una actualización más. Yo personalmente creo que le van a meter alguna actualización así de relleno, pero no se van a molestar mucho en el asunto, viendo que literalmente no se están molestando ni en el Minecraft 1.21. O sea, literalmente entro hoy a Twitter, he visto un tuit de Bobbycraft que pone, mirad cómo se las armaduras de los lobos. Literalmente es una armadura de lobo, o sea, es que no se están molestando ni en las actualizaciones principales de Minecraft. Yo sinceramente aprecio mucho Minecraft, es mi juego del que hago mi contenido principal y a mí me encanta. Por lo que no puede ser es que yo, por ejemplo, a la hora de crear un servidor para gente o a la hora de crear un mundo yo solo incluso, tenga que andar dependiendo de plugins y mods porque el juego ya sea monótono. O sea, básicamente les está pasando lo mismo con Minecraft Legends, ya, es que no añaden contenido. O sea, máximo contenido te ponen una votación de 3 mobs y tienes que elegir uno encima. ¡Uno! ¡Uno para la actualización! Pero bueno, simplemente tocará seguir confiando en que Mojang hará algo útil con su vida. O si no, literalmente, un juego llamado Fortnite Lego se lo va a comer. Porque yo al Fortnite Lego, sinceramente, he jugado. Es verdad que a lo mejor la gente lo está inflando mucho. Pero yo ya os digo, tenéis el primer capítulo subido en el canal por si os interesa verlo. Es que tiene esos detalles que le faltan al Minecraft. Literalmente, nada más entrar al mundo, lo primero que vi fue una oveja cagando un truño. O sea, es que qué mejor prueba hay que eso. Es que tiene hasta truños. Imagínate en el Minecraft que el Sniffer pudiese ir. Bueno, mejor. Mejor dejemos este tema. Así que bueno, dejo ya el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Este fin de donde estáis viendo el vídeo estaré ya por la Gamergy. Así que ya sabéis que este fin de no va a haber directo. Pero ya sabéis que puedes apoyar el canal con un like, una suscripción, un comentario. Y además puedes hacerte miembro del canal como los que estarán saliendo ahora mismo en pantalla. Y así ayudarme ya, vamos. O sea, serías mi padre literalmente. O sea, es que no habría otra descripción. Así que nada, si te gustan estos vídeos y quieres más vídeos del estilo, simplemente deja un buen like, suscríbete y nos vemos en los próximos vídeos. Un saludinho y recuerda, me llamo Zictro para que lo compartas con tus amigos, ya sabes, para hacer un poco crecer el canal y tal. Venga, un saludo y nos vemos. Adiós. Hasta luego.